Rafa Martín, el señor Magdaleno, ha vuelto. Si alguien no conoce a Rafa Martín era un hombre que subía vídeos a YouTube, vídeos por llamarlo de alguna manera, porque eran despropósitos en formato vídeo. Todos vivimos envueltos entre aciertos y errores, salvo Rafa, que todas sus grandes hazañas se cuentan en cagadas épicas. Si alguien ha estado secuestrado todo este tiempo y no conoce la famosa historia de las magdalenas anabólicas del señor Rafa Martín, yo te pongo en situación. Este señor sacó una receta mágica en la que prometía que si tú te comías su magdalena o su brownie de esos, o como se diga, ganabas un kilo de masa muscular al día. Era gracioso que es que encima especificaba el cachondo de él de no, pero entrena todo el cuerpo, porque encima si solo entrenas, por ejemplo, un brazo, ese kilo va a ir destinado directamente al brazo, de manera localizada. Un kilo, pa, aquí, en el brazo. Más gracioso será si solo entrenas un brazo, el brazo de las pajas, y vas al día siguiente al instituto y claro, a ver cómo explicas tú que en un día has ganado un kilo de masa muscular en el brazo de aporrear la sardinuca. A ver, ¿qué le dices tú a las mozas? Obviamente, tal disparate de tal magnitud no pasó desapercibido y toda la comunidad fitness se le echó al cuello. Incluso esos canales que no son polémicos le dedicaron un vídeo al Tito Rafa. Dicen que la comunidad fitness está como dividida, ¿no? Entre los canales que divulgan y los canales polémicos. Y hay como una especie de guerra. Salvo si saca un vídeo Rafa. Si saca un vídeo Rafa, todos vamos a la misma dirección. Al cuello de Rafa. A Rafa, tienes el poder de si te coges la cámara y te grabas, unes a la comunidad fitness, la unes. O sea, es como que de repente, aunque seamos enemigos, tenemos un enemigo en común. O sea, tú. Sí, tío, tú. Claro, cuando toda la comunidad fitness se le echó al cuello, este señor hizo un par de vídeos respuesta, demostrando una vez más que en la sala de control no hay nadie manejando, no hay nadie, no. La nave va sin piloto. Recuerdo que decía, sí, me han criticado, han sido varios, sí, bueno, tal, pero llegó a la conclusión de que eran muy feos. Los que le criticaban eran muy feos, por lo cual quedaba completamente invalidada toda argumentación. Me imagino a este señor delante del jurado y cuando el juez va a dictar sentencia se levanta y le dice, no, usted es muy feo. Su sentencia no es válida. Bueno, chicos, después de esta carta de presentación, vaya currículum me lleva Rafa, vaya currículum. Volvamos al presente. Rafa estuvo unos meses desaparecido, inactivo, y volvió hace poco con unos retos disparatados y un cuanto estúpidos y un poquito lo que viene a ser falsos. A pesar de subir retos, que es lo que está de moda ahora en YouTube, su relevancia ha caído en picado y básicamente le ven su prima y el canario de su prima. Sí, se ponen los dos juntos a ver los vídeos del Tito Rafa. Entonces Rafa, viendo que pierde relevancia, pues dice, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar un motivo por el que hablar. Y como un gran mago, saca de su chistera una nueva maravilla audiovisual sin precedente alguno, incluso superior casi a lo de Magdalenas Martín. Aunque aquello fue muy épico. Top 5 trata de los abdominales más feos de la comunidad fitness. Sí, has oído bien, más feos. No podría ser más desarrollados o más visibles, no, más feos. Todos sabemos que las formas musculares son innatas y poco puede hacer la persona en cuestión. Pues Rafa Martín, ahí va, con su nave, sin piloto, a decir disparates. Vamos a ir comentando su vídeo, pero no os voy a poner fragmentos directamente capturados del ordenador, porque este hombre, a pesar de que haya hecho este vídeo para que se hablen de él, está capacitado para después tirar ese vídeo. Sí, que dirás, es ilógico, si hace un vídeo para que se hablen de él, es ilógico que luego los tire. Sí, pero es que va sin piloto en la cabina, es que está capacitado, está capacitado. Además, el primer strike que me metieron en YouTube fue gracias al señor Rafa, porque utilicé imágenes suyas y me tiró el vídeo. Y es un poco irónico, amigo Rafa, que tú me tirases un vídeo por utilizar imágenes tuyas y ahora tú, en un solo vídeo, estás utilizando imágenes de 6 personas. De 6, ¿eh? De 6. Por lo cual crearé como una especie de vacío legal y grabaré su vídeo con la cámara apuntando al PC. A ver si así, pues, nos curamos un poco en salud. ¿Qué tenés?
Castro Mantarraco. Este directamente no sabía si meterlo o no en la lista. He estado dudando durante muchas horas, entre otras cosas eso, porque se dedica más que al fitness, al powerlifting, pero ya se ha hecho ahí un pequeño hueco en el sector fitness, aunque vino después de Rafa Martín, como todos. Tarraco vino después de mí, como todos. Vale, es muy común ver a Rafa creerse un referente, un pionero, una persona que ha allanado el camino hasta el presente. Amigo Rafa, lo único que has hecho es despropósitos, una trayectoria de despropósitos. Si solo eres pionero en una cosa, es en ser el primer teletienda de manera oficial. Eres el referente de Titán. Tú coges todos los vídeos de Rafa, los juntas y entre todos no suman ni un ápice de contenido real. Eso sí, venderte productos, cremitas y falsas promesas, ¡buf!, las que quieras, auténtico, referente y pionero. Gracias, Rafa. Tú inventaste los códigos de descuento. Lo que yo he comprobado, este hombre debe estar siempre en volumen porque ha sido imposible encontrar una sola foto donde sus abdominales estén visibles. No es que esté siempre en volumen, es que es un levantador de powerlifting de categoría pesada. Simplemente, señor Rafa, pon un piloto ahí en la cabina, coño. Solo visualizo una sola abdominal global, que es tu estómago. Y como referente en el mundo del fitness, eres ejemplo para muchos. Y ese índice de grasa no es muy recomendable. Y mantener un abdomen hipertrofiado es muy, muy sano. Tener un abdomen hipertrofiado es muy sano. Sin entrar a debatir si lo que hace el vikingo es más sano o menos sano, lo que está claro es que teniendo esas marcas en los básicos, sí o sí tienes que tener un abdomen muy fuerte y por ende hipertrofiado, porque una cadena es tan fuerte como lo es su eslabón más débil, y si tienes un abdomen débil no puedes generar tanta fuerza en los básicos. Así que no es cuestión de que se vean, es cuestión de que sí o sí los tiene fuertes. Y eso lo sabe cualquiera que le guste un poquito la fuerza. Luego, según va opinando de los físicos, va como que vomita, ¿no? Como que finge que vomita, utilizando arte dramático. Un arte dramático que da gonorrea. Sí, cada vez que este hombre juega a ser actor, hay un actor que muere en alguna parte del mundo. Rafa, dime de qué cuento te han sacado para no comprarlo. Hace poco el vikingo andaba quejándose de que si los canales polémicos, que si salseo, que si no sé qué, y ahora apareces tú, Rafa, y le llamas Gollum. Le va a dar una embolia. Le va a dar una embolia al vikingo. Me cago en la puta que andaba ahí medio. Que andaba con hipertensión, con los canales polémicos. Y le metes ahí un Gollum. Te va a dar algo. Bueno, me imagino que Indomables. Indomables han sido sus abdominales que han hecho lo que les ha dado la gana y han quedado así de desestructuradas y de patéticas. Ahora le toca el turno a Invicto, ¿no? Y le llama patético. Abdomen patético. ¿Cómo puede ser un abdomen patético? Es como si alguien me dice que mi oreja es patética y yo le digo, mi oreja cumple su función muy bien. O sea, oigo de puta madre. Y me dicen, no, es patética. ¿Cómo puede ser un abdomen patético? Puede ser más desarrollado, menos desarrollado, más visible por la grasa corporal, que nada tiene que ver con el abdomen. Pero ¿cómo puede ser un abdomen patético? ¿Alguien me lo explica? Si el abdomen cumple su función, ¿cómo puede ser patético? Es invertir un poco, ya que ganáis tanto dinerito, que decís que ganáis, que presumen de eso. Bueno, Betaracón, no sé si no lo he visto nunca, pero este estuvo diciendo que ganaba 10.000, 15.000 euros al mes o algo así, no sé, un fantasma. Sí, Casper, eres Casper. Después de insultar a su abdomen, le llama Casper. Vamos a ver, ni de lejos Invictor ha dicho las cifras que dices tú en este vídeo, ni de lejos. De hecho, te diré que las cifras que ha dicho las veo muy razonables y muy viables viendo la diversidad y las fuentes de ingresos que tiene. O sea, de Casper, nada. A Casper ya estás tú y necesitas un castillo, pero de lo bueno. Conocimientos, aportes.
quizá, pero falla en muchos aspectos, no solo en las abdominales. En que vende una cosa que realmente mucha gente no puede conseguir, se ha demostrado ya. Creo que hubo un vídeo que demostró que su cuerpo no era natural. Y claro, hasta día de hoy creo que él no lo ha admitido, entonces eso no me gusta para nada. Porque eso no forma parte del fitness, o no quiero que forme yo parte del fitness, ¿vale? Eso está muy feo. Caca. Así que si vas de natural y a la gente le vendes, por mucho que sepas que tu cuerpo es natural, pues no está bien, señor Power Explosive. Ahora le mete al señor Dinamita, que si no es natural, le increpa y tal. Hay un refrán perfecto para ti en este caso, Rafa. Es, le dijo la sartén al cazo. Sí, el Dinamita no es natural, pero tú, hijo mío, madre mía. Peor abdomen de España con creces. Este es el abdomen de... Se llama Sergio Peinado, tela. Este es uno de los personajes con mayor doble moral que os podéis encontrar en YouTube España. Es un cara dura de muchísimo cuidado. No he visto persona más teatrera y con doble personalidad. Rafa, muy sencillo, mírate al espejo y verás a esa persona. Después de destripar a Sergio y dejando bien claro que entre ellos hay un conflicto personal, le toca meter un rapapolvo al señor Jim Sroka. El enfoque era entretenido, se metía con gente en sus vídeos y a mí me hacía esta gracia. Yo me reía contigo, pero tío, en serio, la has cagado. Sí, sí, la has cagado, porque si pones a parir o defiendes una causa y criticas a alguien de cachondeo o no de cachondeo para entretener, guay. Y a mí me gustaba ese Jim Sroka, joder. Pero de repente, tío, la cagas. O sea, tienes que ser fiel a tus principios como lo soy yo y consecuente. Y no lo has sido. Ahora a ver cómo remontas. Y me remito a lo que has hecho hace poco. No creíste en una mentira, creo que de la purga o del que sigue a Stick, la sombra de Stick, creo que se llama Corbacho, ¿no? Algo así. Pues, no sé, es como su mascotilla, ¿no? Porque se quedó con todo el mundo, o sea, no sé si sé lo que has hecho, tío, pero muy bien, hiciste muy bien en defender que no se mienta en internet. Llegas tú, habló de una supuesta paliza que era falsa, hablas de una serie de mentiras, lo criticas como has hecho con todo el mundo, ¿vale? Y tío, no sé cómo puedes seguir teniendo seguidores después de lo que hiciste. Te tienes que arreglarlo. Después de poner a parir a este chico, vas y haces un puto vídeo con él. Para acabar regalándole un rotulador para que se pinte los abdominales, ¿no? Bien, tío, con esta decepción, como no te puedo meter en el ranking, te voy a hacer un regalito para que te puedas pintar, ya que no las tienes, las abdominales. Rafa, te lo dije hace tiempo y te lo repito ahora de nuevo. Te coges un patinete y a tomar por culo por ahí.